Pues espérate, porque de la agricultura damos el salto a la pesca, otro sector que han seco parecido. Muchas veces hemos hablado del cambio que están sufriendo muchos de nuestros pueblos costeros, como por ejemplo Bermeo o Guetaria, localidades que vivían íntegramente de la pesca y de sus derivados, que en estos últimos años han visto cómo se ha ido reduciendo la flota y la economía se ha reinvertido totalmente, reconvertido totalmente en otros sectores que no el de la pesca. Eso ha tenido consecuencias en el empleo y hoy nos fijamos en un oficio que está en peligro de extinción. Este que ven, el de las rederas, las encargadas de arreglar puntada a puntada las redes y los aparejos de los barcos pesqueros. Dicen no tener relevo generacional alguno. Se trata de un oficio artesanal que apenas cuenta con 30 profesionales en activo. Naikari Muñoz, arratsaldeón, la mitad de ellas en el puerto de Guetaria. Arratsaldeón, Leire, pues hasta Guetaria me he venido yo para conocer un oficial de las rederas que ahora mismo está con falta de relevo, pero mejor que yo nos lo va a contar Marian Santana, que es la presidenta de la Asociación de Rederas. Arratsaldeón. Arratsaldeón. Oye, nos está faltando gente, ¿no, Marian? Bueno, pues un poquito. La verdad es que ya el año pasado nos dieron se aceptó el relevo general, el coeficiente reductor, y ya con eso pues muchas se han jubilado antes de lo que pensábamos y ahora sí que la verdad estamos empezando a notar la falta. Claro, es un trabajo que no se ve mucho, yo no lo había visto, que te estaba diciendo hace un rato, y que no solo se hace aquí donde estáis ahora, que también se hace a pie de barco cuando llegan, y sí, hace falta, requiere de muchas horas y de mucho tiempo. Bueno, sobre todo tiene su técnica, como todos los trabajos. Nosotros ahora estamos haciendo un arreglo dentro de una lonja, ya veis, pero cuando viene el barco que tiene prisa para volver a salir, lo hacemos a pie de calle. Llueva, contra viento y marea. Claro, y es un trabajo también que no es fácil, que hay que estudiar, que hay que ver, porque la red pequeñita no es. No, ahora ya antes sí que eran las redes más pequeñas, siempre ha habido que aprender, pero ahora sí que ya hay además unas exigencias, hay que sacar una titulación, bueno, como un trabajo cualquiera, ahora ya se exigen otro tipo de cosas y la verdad es que necesitamos que la gente un poquito joven se vaya animando. Está costando, ¿no? Bueno, está costando, la verdad es que yo creo que hay que concienciar a la gente, pero como ese trabajo hay otros muchos trabajos que yo creo que al final se están perdiendo un poco, pues porque hay otras cosas que hacen, la juventud pues se dedica a otras cosas, pero ahora sí que ha habido con mediación, nos han ayudado un poco el gobierno vasco y bueno, unas asociaciones que han sacado un curso, ya se han apuntado, tenemos 5 chicas nuevas empezando ahora y ya sabemos que hay gente joven que también quiere empezar, entonces ahora intentando un poco a ver cómo organizamos todo esto, porque claro, una cosa es trabajar y otra cosa es luego las condiciones laborales. Bueno, pues hay falta de relevo, pero parece que ya hay gente que se va apuntando y poco a poco van viniendo a esos cursos y ya van queriendo trabajar, así que a ver si lo consiguen. Es que recasco a las dos. Yo creo que es una de las claves, ¿no? La profesionalización de trabajos artesanos que parecen denostados o en desuso, pero que quizás sea esa la vía, Santi.